Les presento al Capricho, a nuestro Capricho, que ese es su nombre y espero les guste. Hola, les habla su amigo Ari Cervantes, saludándolos desde Xalapa, Veracruz, y yo les presento a mi bocho. Es un bocho modelo 1994 full injection y como pueden ver ya está completamente modificado. Esta idea surgió de mi hermano Rafael y mía, de que queríamos hacer algo diferente con un bocho. Si se dan cuenta, no es un convertible original, pero nosotros lo quisimos adaptar a un recortado. El bocho ya lo compramos recortado, la estructura es parecida a la de un racer para que aguante la estructura total del bocho. En ese caso podemos decir que es un convertible adaptado, porque originalmente pues el bocho venía normal. El color es el original, no es totalmente blanco, es un beige luna, bueno es lo que dice en la factura, es como un poquito blanco más tirándole al hueso. Las incrustaciones y todo lo que he salido adaptando ha sido con el paso del tiempo. Anterior a eso, por ejemplo en los rines, tenía tapones y tenía sus aros de bocho clásico, pero lo que hicimos fue adaptarle o comprarle unos rines que quedaran perfectamente a la medida sin tener que barrenar el tambor, ya que pusimos discos en los cuatro ruedas, discos ventilados con calipers estilo Porsche. Ahorita no se ven por el tipo de rin que tiene, pero esperemos si más adelante podamos adquirir unos rines en donde se pueda visualizar los discos ventilados. Casi la gran mayoría de las adaptaciones que tiene, por ejemplo los biseles, las pestañas, son Gela, eso los adquiero aquí en Xalapa. Siempre nos gusta, en este caso, comprar las piezas lo más apegado al original, como es la marca Gela, como es SCAT, como es Sempi, tanto los faros como las calaveras de humo traseras. Este bocho ya viene con los cristales eléctricos, también fueron adaptados. Se quitó todo el sistema manual y se le instalaron cristales eléctricos, lo que es el estéreo, que tiene sistema de bocinas JBL y Pioneer enfrente.
Soy miembro del club de bochos Jalapa. Y en este club hay una gran variedad de bochos. Yo puedo decir que el mío es como el único recortado. Este bochito lo ocupamos primordialmente para ir a la playa, salir un día caluroso, salir con la familia, no gastarlo tanto en la ciudad por lo mismo de que lo tratamos de cuidar mucho. Si lo que ustedes quieren es encontrar el amor al bocho, yo les sugiero que los cuiden mucho. Cuídenlos, llévenlos a su revisión, cuídenles la pintura, sus faros, su mantenimiento como se debe. A nosotros nos ha encantado cómo ha quedado nuestro bochito finalmente. Y aún le falta poco, pero estamos a punto de lograrlo.